noites. Boa noite. Como vai você? Eu vou na... Beijo, melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da vida. Esse é o cumprimento de todos os encontros, de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com o coração e com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e para trilharmos os caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira E! Esta reunião está sendo gravada e o seu arquivo ficará disponível no YouTube e no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente. Esta não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião de Domingueira E. A nossa Domingueira E ela tem uma característica diferente das reuniões nacionais de amor exigente. Aqui é um encontro para uma troca de experiências, um encontro de aprendizado, um encontro para a gente ficar cada vez melhor. Então, é com muita alegria que a gente se reúne todos os domingos nesse horário de 19 horas. Isso começou muito pequeno, com um grupinho pequeno, até que a Federação de Amor Exigente abraçou a nossa proposta e nos fez o convite para que a Domingueira E fizesse parte do rol das reuniões de amor exigente semanais. Então, a nossa Domingueira E, como a Lu Sartori comentou, ela fica gravada, vai para o nosso site, vai para o YouTube. Então, no momento, se por acaso o nosso palestrante abrir para algum comentário ou perguntas, a gente lembrar que tudo que a gente está falando aqui hoje está ficando gravado, tá bom? Então, é com muita alegria que a gente se reúne aqui hoje, sabendo que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida, baseado em 4 pilares, nossos princípios básicos comportamentais, nossos princípios éticos, que são os nossos valores, a responsabilidade social e a nossa espiritualidade pluralista, que é uma espiritualidade que abre para que todos frequentem o amor exigente. Isso foi uma coisa muito bonita, que uma das coisas, né, que o Padre Haroldo deixou várias coisas como legado para a gente. Isso foi uma das coisas muito bonitas que ele deixou também. Então, gratidão por vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu vou passar agora a palavra para o Guilherme. Guilherme Garcia é o nosso presidente do nosso Conselho Deliberativo, é um voluntário muito atuante do Amor Exigente lá no Uruguai, e a gente então convidou o Guilherme para hoje estar fazendo a nossa espiritualidade. É com você, Guilherme, e boa domingueira para nós. Buenas noches a todos. Voy a leer un texto que le escuché a Leonardo Boff, este gran americano del cual aprendimos tantas cosas. Aprovecho ya para hacer un homenaje a este gran hombre. En el texto que voy a leer, cuando escuchemos la referencia a Dios, cada uno ponga en ese lugar aquello que lo identifica. El nombre es lo de menos. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Quien quiera poner en lugar de Dios a Tao, Brahma, Alá, Jehová, Divina Majestad, Shiva, la naturaleza, el grupo, yo soy el que soy, es lo mismo. Y el texto dice así: un hombre susurró, Dios, habla conmigo. Y un ruiseñor empezó a trinar, pero el hombre no le prestó atención. Volvió a pedir, Dios, habla conmigo. Y un trueno resonó en el espacio, pero el hombre no le dio importancia. Pidió nuevamente,
Dios, déjame verte. Y una luna enorme brilló en el cielo profundo, pero el hombre ni se dio cuenta. Y nervioso comenzó a gritar, Dios, muéstrame un milagro. Y he aquí que nació un niño, pero el hombre no se inclinó sobre él para admirar el milagro de la vida. Desesperado volvió a gritar, Dios, si existes, tócame. Y déjame sentir tu presencia aquí y ahora. Y una mariposa se posó suavemente en su hombro, pero él, irritado, lo apartó con la mano. Decepcionado y entre lágrimas, siguió su camino, vagando sin rumbo, sin preguntar nada más, solo y lleno de miedo, porque no supo leer las señales de la presencia de Dios. Hasta aquí el texto. Un breve comentario. Cuando el ser humano no sabe leer las señales del poder superior, cualquiera sea el nombre que usemos, camina solo y lleno de miedo. En Amor Exigente, la espiritualidad pluralista tiene dimensiones personales y colectivas. Porque cuando trabajamos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos, lo hacemos también en un grupo de apoyo, respetando las distintas opciones y promoviendo las distintas opciones. Todos somos muchos más que los personajes y los papeles que representamos en la sociedad. Somos algo, parte de algo mayor, junto con la naturaleza, porque venimos del mismo lugar y tenemos el mismo destino. Y a veces nos cuesta mucho en este mundo darnos cuenta que formamos parte de esa naturaleza también. Hoy la ciencia, y ya de hace unos años, nos está diciendo que la mayoría de las cosas no las estamos viendo. Mucha gente se plantea que solo ve aquello que se puede pesar, tocar, medir. Sin embargo, la ciencia de hace algunos años ya nos ha dicho que eso no es así. No importan nuestros grupos si la gente dice que cree o no cree. Todos son bienvenidos en Amor Exigente. Lo que verdaderamente importa es el compromiso consigo mismo y con los otros. Y especialmente con los excluidos, los ignorados, los invisibles y los marginados por la causa que sea. Y en este camino no olvidemos que en nuestra sociedad, quien tienen conductas adictivas y sus familias, muchas veces ocupan esos lugares de ignorados, de excluidos, de marginados. Ocupamos esos lugares muchas veces. Justamente una sociedad que promueve el consumo margina paralelamente y al mismo tiempo a aquellos que tienen conductas adictivas con respecto al consumo. En los grupos de Amor Exigente, todos somos sanadores, todos somos heridos, somos sanadores heridos. E integramos un grupo de auto y mutuo cuidado, y esa es nuestra espiritualidad. Sigamos trabajando en la búsqueda genuina del amor, del bien y de la justicia, como nos dice Doña Mara. Eso a modo de espiritualidad. Y ahora, si te parece, Rosa, presentamos a Fernando, muy brevemente. Yo cuando pensaba en cómo presentar a este querido hermano, me vino a la mente lo que escribió Eduardo Galeano sobre los fueguitos. Así como en la sociedad hay fuegos que no alumbran ni queman. Hay otros, y eso es, Fernando, que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quienes se acercan se encienden. Nosotros tenemos que darle un gran agradecimiento a este compañero del camino que se ha sentido identificado con tantos de nuestros hijos e hijas y con los familiares en este camino
duro, doloroso. ¿Quién lo conoce porque lo padeció? Y solo se puede construir, yo estoy convencido de eso, cuando desde el dolor uno busca salidas, caminos, y Fernando desde el dolor construye desde el corazón, y construye colectivamente, promoviendo algo que si yo tuviera que definirlo, digo, porque lo escuché, se lo escuché a vos también, promoviendo la revolución de la ternura. Y yo creo que esa es la mejor, o una forma de presentar a nuestro querido amigo. Ese es Fernando. Gracias, Guillermo. Voy a pedir a Fernando para abrir el micrófono. Cuando yo pedí, conversé con Fernando Fontán para saber cómo sería la presentación de Fernando en nuestra Domingueira E, él me dijo: Rosa, yo soy una persona muy ocupada. Yo cuido de muchas personas. En la comunidad Betânia, acho que son más de 67 personas que yo estoy ahí firme y fuerte, orientando y cuidando. Mas Fernando Frontan conseguiu un tempinho para a gente, não é? Então, hoje é com muita gratidão, depois dessa espiritualidade linda e tão tocante que Guillermo fez para nós, que a gente abre, então, o microfone para Fernando Fontan com toda a nossa gratidão. Obrigada. Pode abrir o microfone, por favor. Bien, gracias. No me esperaba una bienvenida tan cordial y tan amigable y tan emotiva. Puedo ya compartir el PowerPoint, ¿verdad? Compartir. Ahí está. La conversación que quiero tener con ustedes hoy, la vamos a ir haciendo lentamente. Les pido disculpas que no hablo portugués. Eso es una de las grandes dificultades. No me sacan del español y de el español en castellano criollo, como me gusta decir, el más gaullo que lo que usted puede imaginar. Pero en principio, gracias Guillermo y gracias Rosa por la presentación, gracias Luciana por el servicio. Miren la foto que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Espiritualidad, un cambio de perspectiva. Yo creo que, en principio no dije que soy pastor en las iglesias de la comunidad metropolitana. Caí en Betania por accidente, de esos accidentes biológicos y de la vida que hacen que nazca nueva vida, ¿no? Y en ese camino se juntaron muchos, en ese camino se cruzaron muchos caminos. Pero no voy a hablar de mí hoy, tengo que hablar del valor de la espiritualidad para tratar. Y en la espiritualidad en un sentido plural, para tratar nuestra enfermedad de la codependencia o de la adicción o la afectación emocional. Si logran distinguir, esa foto tiene como una imagen que a su vez está replicada en esa burbuja, y en realidad la nitidez está en una perspectiva diferente que el original de la foto, porque la misma foto enfoca sobre un tronco, que es lo que está más cerca, y cuando lo que está más cerca es lo que veo con más claridad. Siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo caminamos cuando andamos con problemas? Bueno, hoy hago un ejercicio con esto, pero yo cuando ando con problemas camino mirando hacia abajo. Camino como la mirada puesta sobre mis pies y el piso. Y hay que saber que todas y todos tenemos un campo visual de 60 grados por 60 grados. Y de acuerdo a la altura de cada uno,
efectivamente el campo visual, cuando miro hacia abajo, me puede hacer creer la ilusión de que mi problema lo llena todo. No importa cuál es el problema, pero si estoy con problemas, estoy mirando hacia abajo. Entonces, ese problema se puede proyectar, nuestra mente, que es donde sucede el problema, puede proyectar hacia afuera. Y puedo llegar a creer que mi problema lo llena todo en ese campo visual reducido. Pero, ¿qué pasa si yo cambio la perspectiva? Levanto la mirada y miro. La comunidad en la que yo trabajo como capellán, en Betania, tenemos una chacra que está en el campo, y ese campo es amplio. Cuando hago este ejercicio con los chiquilines, con los meninos, dicen ustedes, levanten la mirada y el campo lo llena todo. Entonces hago esta pregunta. ¿Podrías llenar en esta perspectiva, con tu problema, todo tu campo visual? Bueno, en estos 10 años de trabajo en Betania, solo uno me dijo que sí. Tenía mucha soberbia, muchacho. Entonces, efectivamente que no podríamos llenar con nuestro problema ese campo visual. Pero si nos acostamos en la playa, mirando hacia el cielo, en una noche de estrellas, la perspectiva se hace mucho más amplia. Y esa perspectiva nos hace tan pequeños, en ese universo tan grande, que no podríamos llenar con nuestro problema, ese que sucede en mi cabeza, no podríamos llenar ese campo visual. Por tanto, la espiritualidad nos ayuda a comprender que hay que cambiar la perspectiva. Hay que mirar con otra perspectiva las cosas. Y en los programas de rehabilitación emocional, como el programa de 12 principios de amor exigente y el programa de 12 pasos, nos enseñan a ello. Y la espiritualidad nos invita a tener un cambio de perspectiva frente a la realidad que estamos viviendo, para quebrar una cosa importante, la ilusión de control que podamos tener sobre resolver ese problema. Y eso nos ayuda a mirar un poco más en perspectiva la problemática y el dolor y las ideas que pensamos. Ahora, vamos a ir a la parte de dónde proviene nuestro problema. Y nuestro problema tiene que ver con esa palabrita que está apareciendo en pantalla, la codependencia. A lo largo de todos estos años, yo, como les contaba Guillermo, conozco la problemática de la adicción y la codependencia. Soy hijo de alcohólico. Mi padre paró de consumir cuando yo tenía 11 años. Hoy tengo 46. Entonces, voy a los grupos desde aquella época. Ya perdí la cuenta. Cuando me dijeron que, cuando llegué a los grupos con 11 años, los grupos de Alatín, para hijos de alcohólicos, me dijeron, mirá que esto es para toda la vida. Y yo dije, ¿para toda la vida? Si el borracho es mi padre. Él ya paró de consumir. ¿Cuál es el problema? Bueno, sí. Por alguna razón me afectó y la afectación que me generó me ha hecho caminar a lo largo de toda la vida en este programa de los 12 pasos. Pero he tenido que aprender mucho sobre la codependencia, de mi codependencia. Y en estos años llegué a la conclusión de que había que ponerle algo por escrito. Entonces se me ocurrió escribir en la perspectiva de lo que venimos hablando, se me ocurrió escribir esta definición que ustedes están viendo ahí. Para mí, la codependencia
es vivir en la ilusión de resolver la vida de otro, a costa de postergar lenta, progresiva y de manera crónica la responsabilidad de asumir la propia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que como esto de la ilusión de que puedo llenar con mi problema cuando miro hacia abajo todo el campo, mi campo visual, en esa perspectiva, la codependencia genera una misma ilusión, con la diferencia de que es un otro. Y muchas veces ese otro, que es o nuestro familiar problema, o es cuando el familiar problema resuelve su problema y empieza a encaminarse en la rehabilitación, muchas veces nosotros, si no hacemos algo con asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, vamos a buscar otro, dónde enfocar a otro. Inclusive podemos estar participando en los grupos de Amor Exigente o en los grupos de 12 Pasos o en cualquier lugar, pero si no enfocamos en nosotros, posiblemente nos veamos de manera lenta, progresiva y de manera crónica, postergando la nuestra, postergando la responsabilidad de asumir la nuestra. Entonces, en este sentido, vamos a dar un pasito más. Como yo soy de la familia de los 12 pasos, creo que hay tres pasos básicos para tratar la codependencia con una espiritualidad plural. Y estos pasos están basados, obviamente, en los tres primeros pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. El primer paso, como lo están viendo ahí, es admitir que somos impotentes ante nuestra codependencia. Esto que nos pasa, no lo elegimos, no lo buscamos, se nos instaló y se ha desarrollado en nuestra convivencia con la persona que tiene problemas con adicción, porque de hecho nosotros somos adictos sensiblemente a personas, a resolverle la vida a personas. Entonces, primero admitir que con eso no podemos y va a convivir con nosotros de manera crónica. Cuando lo admito, puedo trabajarlo, puedo no corregirlo porque es crónico, pero lo puedo tratar de manera crónica hasta lograr encontrar un equilibrio entre asumir mi responsabilidad de vida y dejar a los demás libres, desapegar, desprendimiento emocional de los demás. El segundo paso, llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos puede devolver el sano juicio que hemos perdido. De nadie, mira, cuando llegué a los grupos, tenía un padre borracho que estaba empezando a dejar de consumir y una madre loca que estaba atrás de ese padre borracho, que había dejado de consumir. De hecho, mis padres estuvieron divorciados por 10 años. Papá empezó su proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos en Buenos Aires en 1976 y recién nos volvimos a encontrar en 1979. Cuando empezó ese proceso de reencuentro, bueno, ahí empezó la ensalada de fruta de los grupos. Papá, Alcohólicos Anónimos en Uruguay, en San José, que era el pueblo donde yo nací y viví, y nosotros a los grupos de Al-Anon y Al-Atin. Ninguno tenía el problema resuelto. Necesitamos un poder superior. A veces fue el grupo, otras veces fue el Dios en el que creíamos, y otras veces fueron los principios, los valores por los que habíamos sido educados y quisimos andar. Pero yo necesité, nuestra familia necesitó. Y al mismo tiempo que descubrimos lo del poder superior, nos podía devolver el sano juicio que habíamos perdido por nuestra
capacidad codependiente, decidir poner al cuidado de ese poder superior la voluntad, mi voluntad y la vida. Eso es lo que habitualmente decimos confianza. Por tanto, con estos tres pasos básicos, tenemos que aprender a vivir por principios espirituales. Ustedes ahí tienen 12 hermosos principios básicos espirituales, raíces culturales, padres e hijos no son iguales, la culpa, no lo digo en orden, lo estoy diciendo desordenado, la culpa, el comportamiento de uno afecta a otro, los recursos son limitados, exigencia y disciplina para obtener el cambio, amor, en fin, un paquete de principios espirituales. Pero todos estos principios espirituales, antes que ellos, hay tres básicos, tres. El primero, honestidad. La honestidad tiene que ver con poder ser verdaderos, auténticamente verdaderos con nosotros mismos. Aprender a vivir en la verdad, decir la verdad. ¿Cuántas veces llegamos al grupo, nos preguntan, ¿cómo está usted? Divino, estoy bárbaro, estoy bien. Y andamos mal. Saque tarjeta roja, mijo. No, bueno, me voy a poner amarilla por las dudas, porque quiero estar bien, pero estoy mal. Honestidad. Para poder vivir lo que me está pasando. ¿Y saben por qué uno es deshonesto? Porque de alguna manera no le gusta aceptar las cosas como son. Cuando logramos aceptar las cosas como son, podemos ser honestos. Y para ello, la honestidad necesita un acompañante, la receptividad, que tiene que ver con esto del poder superior y el sano juicio. ¿Por qué? Porque si yo no puedo solo, no puedo con la verdad que me cuesta aceptar, no me da resultado esconderla y ocultarla, pues tengo que estar receptivo a que otro me pueda ayudar. Receptivo a la ayuda. Receptivo a aprender. Receptivo a descubrir más allá de los lentes oscuros que pueda tener. Y otra vez necesitamos otro principio básico, que es la buena voluntad. Necesito, para poder ser honesto y receptivo, poner de mí la buena voluntad. Y esa buena voluntad no nace solo de mí, ya habíamos aceptado en el tercer paso poner al cuidado del poder superior mi voluntad y mi vida. Entonces, la buena voluntad la puedo poner al cuidado de los principios espirituales en los que creo. La puedo poner al cuidado de la auto y mutua ayuda que recibo en el grupo, en la conciencia colectiva del grupo, en la experiencia acumulada de aquellos que vienen tratando esta enfermedad hace más tiempo que yo. Puedo creer. Y puedo nutrir mi buena voluntad ahí y hacer caso, ser obediente, receptivo, honesto. Y la buena voluntad es la obediencia para que todo esto suceda. ¿Se entiende lo que vengo diciendo o estoy hablando muy en chino antiguo? Tranquilo. ¿Voy bien? Okay. Sí. Está bien. Si alguno se asusta, puede gritar. El grito siempre ayuda. Continuar falando despacito, así como está, está ótimo. Bien, avanzo. Muy bien. Vamos entonces a aprender a vivir por principios espirituales. Muy bien. Ahora vamos a ver acá. Me gustaría que conversaran un poco sobre esta imagen. ¿Qué ven ustedes acá? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Qué ve en esta imagen que tengo puesta delante de ustedes? A ver, ¿quién se anima? Un puente para cruzar. Un puente, muy bien.
¿Cómo es ese puente? Inestable. Inestable, sí. ¿Por qué te parece que es inestable? Balanza. Porque es colgante. Porque es colgante, exactamente. Es un puente colgante. Muy bien. ¿Qué más ven en esta imagen? A ver. Yo me veo en uno de los extremos. A ver. Adriana, te conocí la voz, así que explícanos un poquito más. Fue Gloria, no Adriana. Ah, perdón. Fue Gloria, sí. A mí me gustaría que alguno de los que hablan en portugués describiera la imagen. Une dos puntos, ¿no? Une dos puntos. Une dos puntos, está muy bien. Muy bien, sí. ¿Qué más? A ver. Yo pienso que es yo veo algo que me lleva al otro lado. Al otro lado, muy bien, muy bien. Yo veo algo que me lleva a un lugar, pero que no llego a saber qué es exactamente. Bien. Vamos a ponerlo. Un camino. Un camino, bien. Vamos les invito a que hagan la experiencia de imaginarse arriba del puente. ¿Qué sensación les provoca? Misterio. Misterio, bien. Miedo. Miedo, bien. Seriosidad. Ya te voy a dar. Anda la puta madre que te parió. Anda la puta madre que te parió. No me das tiempo. No me das tiempo para mí. Alguém está com o microfone aberto. Está e brava. No... É. E está sendo honesta, muito honesta. Está enfada. Essa ponte, ela tem lugar onde você se segurar. Mesmo que você tenha insegurança para atravessá-la, porque ela é uma ponte pêncil, mas ela tem lugar para você firmar as suas mãos. Ou seja, isso. Ela te apresenta segurança também. Isso, Ana. Por isso que eu vi engenhosidade no, na formação da ponte. Muito bem. Buenas tardes, Fernando. Isso me trouxe segurança, porque ela parece segura, a ponte. Sim. Muito bem. Mas vai dar um pão. Voy a dar un paso más, ¿bien? Obviamente que el puente, como decía el relato de Leonardo Boff, te da señales, ¿no? Hay, si ustedes miran, hay barandas que son firmes, uno puede caminar por él, y aunque uno tenga la sensación de inseguridad, seguramente caminando a través del puente, si mira para abajo, el miedo se va a agrandar, el miedo se puede transformar en pánico, me puede paralizar, me puedo quedar quieto, asustado. Pero sí. Si me agarro y si miro, si cambio la perspectiva y miro hacia la otra, hacia el otro punto donde voy, hacia donde voy caminando, sé que puedo llegar. Tengo que confiar para dar un pasito más sobre otro, y otro paso, y otro paso, y otro paso. Bueno, así casi hemos definido juntos el poder superior. Miren lo que es. Yo creo que en realidad cuando uno vive por la experiencia del poder superior es como el puente colgante. Es ese puente colgante que une mi realidad actual, el punto de donde parto, con lo mejor de lo mejor de lo mejor de mí. Cuando uno se anima a atravesar ese puente, la realidad actual, el problema que tenga, la angustia que me lleve por delante, sé que puedo transitar ese puente.
Y la otro, el otro lado del puente, que aunque parece que es un punto misterioso, desconocido, en ese punto desconocido está lo mejor de lo mejor de lo mejor de mí. Si logro confiar en eso, me puedo animar a hacer cambios. Cada paso es un cambio. Cada paso puede ser una meta, un cambio más. Y como estoy sostenido, podríamos decir que el puente sucede entre dos M's. M, dos M. El misterio y el milagro. Y esas dos M's están unidas por la fe que puedo depositar al transitar, caminar sobre el puente colgante que me da tanta inseguridad. Cuando me dicen, señora, ponga límites a ese niño, ponga límite a su hijo, póngase límite a sí misma, no se meta donde no se tiene que meter, no chismosee, no ande atrás correteando, tratando de resolver su vida, yo puedo creer que hay un misterio más fuerte que mi compulsión a resolverle la vida a otro, y puedo ejercitar la confianza y trabajar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de mí, permitir que salga y no lo otro. ¿Me siguen en el razonamiento? Bueno, sospecho que sí. Entonces voy a dar un paso más. Si el poder superior es ese puente colgante que une mi realidad actual con lo mejor de mí, si ese poder superior es Dios, es Alá, es el nombre que le quieran poner, es la conciencia colectiva del grupo, son los valores universales, para vivir en los principios espirituales, pues necesito trabajar cinco actitudes. Cinco. La actitud es fundamental. La actitud no es una cosa que simplemente... La actitud es un cambio en sí mismo. La actitud es me paro de esta manera. La actitud tiene que ver con la buena voluntad. Entonces, la primera actitud, atento. Tengo que estar atento a lo que está pasando. Tengo que estar atento a lo que está pasando afuera, lo que está pasando a mi alrededor, lo que está pasando en mí. Ejemplo, llego al grupo, mi cabeza está pensando y pensando y pensando y pensando en el problema. Y si en el grupo me siento y solo sigo pensando, pensando y pensando, no estoy atento a lo que está pasando en el grupo. Hablo una compañera, se lee una espiritualidad, se habla de un principio, después vamos a los pequeños subgrupos, las personas cuentan sus relatos, otras personas le dan devoluciones. Yo tengo que estar atento a lo que están diciendo y atento a lo que está pasando dentro mío. Capaz que hay respuestas que vienen de adentro mío. De ahí van a venir las respuestas para mi problema. Pero si yo no estoy atento, no funciona. Una clave: donde estén tus pies, que esté tu cabeza. Siempre. No puede estar mis pies aquí, en esta reunión, en este Zoom, y mi cabeza estar pendiente de que mañana tengo que ir a pagar la cuenta y que no me puedo olvidar de llamar a fulanito y que no puedo. Tengo que estar atento, presente, en el presente. Si estoy atento, obviamente que tengo que estar abierto. Abierto a lo que está sucediendo. La apertura es una actitud de receptividad. A ver, abramos las ventanas para que salga el aire y entre el aire. Abierto. No alcanza con estar atento y abierto. Hay que estar dispuesto. Me pongo en la disposición, me pongo abierto a que me suceda algo bueno, a que pueda entender,
a que pueda captar las respuestas que estoy buscando, dispuesto. Y tengo que confiar. Nadie atraviesa ese puente colgante si no pone confianza de que no se va a caer el puente, de que si me agarro me da seguridad, si doy un paso tras otro puedo llegar al otro extremo del puente. Confianza, tengo que confiar. Y después, una muy importante, porque si yo acciono, si yo actúo, si me comporto con estas cuatro actitudes, lo que va a suceder es el milagro. Entonces tengo que tener la capacidad de asombro ante lo nuevo. Tengo que empezar a ver lo que está sucediendo. Sucediendo en los otros porque actúan y aplican y funcionan con este programa que les da resultado, y aplicarlo en mí de tal manera de darme cuenta, ay, mira cómo funcionó. Mira cómo no podía poner un límite y lo pude poner. Mira cómo dejé la ilusión de creer que tenía que resolverle la vida a mi hijo o a mí, y finalmente lo solté y aquí está, sucedió. El gran problema es que muchas veces no nos permitimos ver esos pequeños milagros que suceden en nuestra vida cotidiana cuando hacemos cambio. Y muchas veces seguimos aferrados a hacer las cosas siempre de la misma manera y no nos damos cuenta que de la misma manera obtenemos los mismos resultados. Como el hombre y la mariposa. El del cuentito de la espiritualidad de hoy. Muy bien, entonces quedaron claras estas cinco actitudes: atento, abierto, dispuesto, en confianza, con capacidad de asombro ante lo nuevo. Muy bien. Una vez que uno tiene estas cinco actitudes, estos principios, medianamente podemos empezar a trabajar la espiritualidad. En lo práctico. Aquí tienen delante un texto que descrita de una joven que es influencer en las redes sociales, Lena Bu. Lo tienen en español y portugués. Entonces me gustaría que alguien se animara a leer el primer párrafo de lo que está allí. ¿Quién lo hace voluntariamente? A ver. Lo hacemos en portugués y lo hacemos en español. En portugués. ¿Verdad? Uno en portugués y al lado está la traducción en español. ¿Está? Sí. La espiritualidad es olhar para o próximo y entender que seu mau humor es a causa de sua dor e não se sinta ofendido. Espiritualidade é isso, as coisas não acontecem do seu jeito, e você quer e aceite, e assim que tem que ser para o seu aprendizado. Muito bem. É um texto muito simples. ¿Alguien quiere comentarlo? ¿Se sintió identificado con esta parte del texto? La espiritualidad es mirar a tu vecino y comprender que su mal humor es causa de su dolor, no tu problema. Y no tienes por qué sentirte ofendido. Puedes elegir no hacerlo aunque su mal humor caiga sobre ti. Y eso es espiritualidad práctica, sencilla. ¿Cuántas veces compramos el problema de los otros? La espiritualidad es que las cosas no salgan como yo deseo y aceptar que así ha de ser para que yo aprenda algo. Principio básico, simple, sencillo. ¿Por qué a mí no me salen las cosas bien? Bueno, capaz que hay algo que tengo que aprender, capaz que estoy actuando de una manera que no me permite resolver las cosas.
¿no? Como deben ser. Y tengo que aprender, capaz que tengo que aprender a aplicar el programa como me han dicho, capaz que tengo que aplicar los límites como me han dicho. Y digo esto de los límites porque trabajando en una comunidad terapéutica, los chiquilines que son tercos y duros, la familia es terriblemente lo contrario. La familia, miren, en un tratamiento de rehabilitación, el 60% del éxito del tratamiento está en manos de la familia. La familia muchas veces es la primera en sabotear los tratamientos, quiere controlar la vida de ese adicto, quiere controlar su recuperación, quiere que la vida de ese chico cambie, pero ellos no cambian. Y mientras ellos no cambian, siguen recayendo, no funciona, no les va bien, se pelean con las instituciones, el equipo, los equipos terapéuticos decimos hagan esto, y la familia hace lo que quiere. Y después se encuentra con los resultados. Y el problema son las comunidades, los equipos terapéuticos. La espiritualidad es aprender a hacer las cosas, y cuando no salen esas cosas, cuando no salen como yo deseo que salgan, a mi manera, tengo que aceptar que capaz que tengo que aprender una manera nueva de hacer las cosas. Vamos a dar otro pasito más. A ver, alguien que lea en español, seguimos con el texto de Elena Bu. ¿Quién se anima a leerlo? Vamos, uno español, otro portugués. La traducción está al lado. Yo, Linda. Adelante, Linda. Espiritualidad es hacerte responsable de tus circunstancias, el no creerte la víctima, es no culpar a nadie de lo que te sucede. Espiritualidad es vivir en la alegría, en el silencio o en el bullicio, o en la tormenta o en la luz o en la oscuridad. Vivir lo que la vida te propone sin pretender que sea otra cosa. Linda, ¿te sentiste identificada en alguna parte de este texto que leíste? Muchísimo. A esta altura, a esta altura les diré que les puedo, primero darte las gracias por estar acá. A esta altura de mi tratamiento, digamos, de codependencia en los grupos, puedo decir que comprendo el texto muchísimo más que hace que ayer y que antes de ayer y que hace 5 años y que aprendí a mirar al otro como diferente y aceptar situaciones que antes no aceptaba. Vivir la aceptación me dio la posibilidad de cambiar, cambios positivos, de pensar en mí, de tener una vida. Y dada la circunstancia, sea cual sea la circunstancia que me toque vivir, este programa me ha dado las herramientas, más los equipos terapéuticos, he aprendido muchísimo, me ha dado la posibilidad de avanzar en un camino complejo, pero que sabemos que tiene una salida, es solo ampliar la mirada, entrar dentro de esto y como decís tú, ser responsable, tener una vida y apostar a que sí se puede, que hay una mejor vida, que hay algo mejor. Gracias, Fernando. Gracias, Linda. A ver, alguien más que hable, si quiere comentar, que se haya sentido identificada. Vamos a empezar a hacer una práctica terapéutica que yo suelo hacer en la comunidad. ¿Hablan voluntariamente o empiezo a señalar quién va a comentar? Pero donde estén tus pies, que esté tu cabeza, ahora tu cabeza tiene que estar acá, frente a este texto. ¿Qué te dice? ¿Voluntarios? Bueno, si no, el AINE. Abrí el micrófono y comentarnos, el AINE. Ahora sí. Sí. ¿El AINE? Bien, el AINE no está. Muy bien. Voy a ir. Soy Claudia. ¿A quién hablo? Adelante, Claudia. Yo creo que la espiritualidad es como decía Belinda, de que sí, si hoy uno hoy la puede vivenciar totalmente distinto a cuando empezó este grupo, por lo menos para mí.
yo hoy puedo entender las circunstancias de mi hijo, ponerme en los pies de mi hijo, y también poder ver a la familia y a las situaciones, y poder, si no hago un cambio yo, o la familia, tampoco podemos ayudar a nuestro hijo. Y gracias a los cambios y a las herramientas que nos dio a nosotros Amor Exigente, pudimos hacer un cambio muy importante, que es acompañar a nuestro hijo, ni adelante ni atrás, sino a un costado. Y eso a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Esa es mi experiencia. Bien, gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a resaltar una parte de esta frase, de este pedacito del texto que a mí me gusta mucho, a ver si alguien se siente identificado. Espiritualidad es hacerte responsable de tus circunstancias, pero sobre esto, es no creerte la víctima, es no culpar a nadie de lo que te sucede. ¿Cómo andamos con este punto de sentirnos víctimas? Porque si hay algo que define un codependiente, es pobrecito de mí, qué desgraciado que soy, la vida, cómo me trata, qué mal que me va, y piri, 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 piri. Llegamos al grupo y decimos, ay, porque mi hijo, porque mi esposo, porque, ay, qué desgraciada que soy. Vamos a ver, no hay ninguna víctima aquí presente. A ver, Jennifer, te escuchamos. Abrí el micrófono. Hola, buenas noches. Yo fui víctima mucho tiempo, diciendo qué hice yo mal que mi hijo pasó todo eso de la adicción. Y después, cuando llegó Amor Exigente, me di cuenta que mi familia y yo estábamos patas arriba. Teníamos que empezar a arreglar todo de nosotros. Y la espiritualidad es re importante en eso, ¿no? Re importante. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Inés, te veo con la mano levantada. Sí, a mí me parece que creerse la víctima es la excusa perfecta para no movilizarnos, para no hacer nada. Si yo me creo la víctima, me creo imposible de cambiar. No voy a encontrar las herramientas con claridad. Y si culpo al otro, bueno, hasta que el otro no lo resuelva, mis cosas siguen igual. Y yo tengo que entender, tengo que tratar de comprender que yo soy quien tengo que cambiar la situación. De afuera nadie me la va a cambiar. Porque la víctima se parapeta en un rincón y le entras muy difícil. Entonces, bueno, dejar de creerte víctima te hace sentirte valiente, sentirte que las cosas suceden porque tienen que suceder. Y así como están, bueno, las barajamos, las rearmamos y las cambiamos en la medida en que podemos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Inés. Moto E, tienes la mano levantada, no sé tu nombre, por eso adelante, bueno. habilita el micrófono. Boa noite, sou Vanessa, aqui do Brasil, Ilha Comprida, litoral de São Paulo. Eu estou acompanhando o grupo online há um mês e já está me ajudando muito, porque eu não conseguia me ver por essa outra perspectiva. Eu vestia a roupinha da desgraçada, eu não conseguia enxergar a forma diferente, né? Então, não conseguia compreender nem a utilidade dos grupos de apoio, né? Sou codependente do meu filho, estou trabalhando, aprendendo a deixar de ser, né? E estou sentindo muita mudança já nesse curto período com o grupo Amor Exigente Online. E essa espiritualidade ajuda muito também a entender que em todos os momentos a gente precisa conseguir seguir em frente sem murmuração, sem murmurar, sem se sentir a coitada vítima, né?
que a gente faz muito isso, infelizmente, isso vem de família. Meu pai, ele tem muito isso, minha tia, a irmã dele, minha avó era assim, um povo que veio já assustado lá da Europa para o Brasil, né, povo italiano, e eu estou percebendo bastante coisa que está me ajudando muito. Eu estava até com um pouco de frio na barriga antes de começar a reunião, com medo, por causa de uma situação que meu filho está no pronto-socorro, e esse medo ele foi baixando com essa espiritualidade, está me ajudando muito a compreender melhor, a tirar aquela névoa escura e botar a fé mais em ação novamente. Gracias, Vanessa. Muy bien. En realidad, el no sentirnos, la tendencia a victimizarnos es casi como la contraseña, el apodo de un codependiente. Y si podemos reconocer que esa tendencia a sentirnos víctima y a culpar a los otros para no hacernos cargo, porque en el fondo tenemos la creencia de que somos, no sé, alguien perfecto que pueda hacer todo bien, pero si podemos empezar a reconocer y a no culpar a otro de nuestros errores, podemos aceptar nuestros errores y dar un paso hacia adelante. Así que gracias por tus avances hermosos. Vamos a seguir, que esto es solo por hoy, pero es para siempre. Mariela, te veo con la mano levantada. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso, sí, al principio me victimicé mucho y porque a mí, y a medida que entendí más las reuniones y me metí más en el tema, como que di vuelta a la pisada y dije, ¿por qué no a mí? Yo puedo ser una bendecida de que el grupo me haya ayudado y entender todo esto, y bueno, yo capaz que puedo ayudar a otra mamá, a otro familiar, y bueno, como que di vuelta un poco la cosa y me ayudó. O sea, cada martes, cada espiritualidad, en mi caso que las reuniones son los martes, me hace crecer, me hace entender diferente las cosas, y bueno, pero bueno, agradecida de semana a semana estar en el programa y ir pasando todos los principios que he ido pasando, y bueno, el de la culpa lo trabajé mucho, me sirvió mucho, lo trabajamos muy lindo en el grupo, y bueno, creo que va también asociado con el victimizarse, ¿no? Pero tenés que mover cosas tuyas para no victimizarse. Eso nada más. Gracias, gracias Mariela. María Evanilda, abre tu micrófono. Sí, está abierto ya. Boa noite. É o seguinte, eu sempre digo que existe uma confusão quando as pessoas chegam a algum grupo de auto e mutua ajuda, quando elas ouvem alguém dizer assim, entregue na mão de Deus. Então, a pessoa entrega, cruza os braços e não faz absolutamente nada. Está entregue, né? Então, entreguei meu filho para Deus. Deus é que vai resolver isso. Deus ou qualquer outra força superior, tá? O que eu costumo dizer é o seguinte. Primeiro, que a gente tem que entregar esta pessoa com as duas mãos. Não adianta você entregar com uma e reter com a outra, que também é um hábito muito grande de codependentes. Faz de conta que entrega, mas está no controle. Então, entregue, sim. Só que aproveite essas duas mãos que agora estão vazias de pessoas problemáticas. Volte-se para você e comece a entender o seu problema de codependência. E aí, com essas mãos vazias, você vai trabalhar por você. Não há outra maneira de resolver o problema da codependência se você não trabalhar muito as suas próprias mudanças. E aí a pessoa que não quer fazer isso vai continuar se vitimizando.
vai dizer que todos são injustos, que todos são culpados, que ela está fazendo tudo corretamente, mas mesmo assim não está obtendo bons resultados. Por quê? Essa entrega foi total, mas ela não fez nada por ela. Então, o codependente precisa entender muito bem isso, essa diferença que é na entrega e no usar esta entrega para você fazer algo por si próprio. É isso. Muito obrigada. Gracias, María Evanilda. Vamos a avanzar. Quédense con este texto para seguirlo trabajando, ¿no? Pero para vivir en lo que la vida nos proponga, no sabemos qué nos va a proponer, pero poder vivirlo sin pretender que sea otra cosa más que lo que esa vida trae, ese día trae. Curiosamente, este es uno de los. En Uruguay, Betania organiza cada año, bueno, cuando no era pandemia, ahora ya estamos volviendo, los retiros espirituales para familiares de adictos y personas con problemas. Y vamos a tener en agosto un retiro sobre precisamente el tema de la aceptación. Para nuestra alegría y para nuestra tristeza a la vez, ya están los cupos llenos, lo que nunca nos había pasado. Pero vamos a trabajar precisamente esto de vivir lo que la vida trae. Y la aceptación es la llave para la paz. Trajo la vida esto. Si yo no pretendo que esto que trajo la vida sea diferente, voy a poder adaptarme a eso que trae la vida. Y voy a poder hacer lo que puedo y voy a soltar lo que no puedo hacer y lo que no puedo resolver. Y voy a poder mirar con ojos en perspectiva esa cosa nueva. Bueno, vamos a ver el último pedacito. A ver, ahí está. ¿Quién lee en portugués? Y fuimos español, portugués. Ahora, ¿quién lee en portugués? ¿Quién se anima a leer en portugués? Esta parte tiene su traducción al lado. La última frase de Helena Wu. De Helena Wu. ¿Quién quiere? A ver. Paso leer. No, Gloria, vamos a ser internacional. Gloria de Argentina, vamos. Que están allí los dos, ella y su esposo, que no recuerdo su nombre. Pero así ya lo hacemos internacional. Vamos arriba. Bienvenidos. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Cualidad es comprender que si te enfermas, no solo hay que atender los síntomas físicos, sino también ver qué emociones nos está gestionando y atender que lo que hace tu cuerpo es mandarte un mensaje. Bueno, parece que el texto... Bueno, no sé si quieres comentarlo primero tú, Gloria. Realmente cuando alguna problemática se instala en nuestra familia, el cuerpo se resiente de alguna manera siempre y nos manda señales. Y lo importante es saber detectar y determinar esas señales, inclusive en nuestras emociones, en esos sentimientos que a veces son negativos, como la rabia, el rencor, la bronca, todos esos son indicadores de que esa problemática nos está afectando para mal. Y lo importante es poder trabajarlo de a poquito, ¿no? A través de una meta, a través de un ejercicio para modificar esas emociones y todo lo que sea del cuerpo, tratarlo, por supuesto. Gracias, Gloria. Voy a hacer una pregunta para todas y todos los que estamos acá. ¿Cuánto fue la última vez que fuiste al médico? Para hacerlo medianamente, que quiero ver la respuesta, voy a decir, los que fueron al médico hace un año atrás, que levanten la mano. Los que hace más de un año que no van al médico, levanten la mano, que no se checaron. Bueno, ahí el cuerpo les puede mandar mensaje. Cuando digo el cuerpo, incluye la boca, el dentista también. Cuando digo el cuerpo, incluye también la mente. A ver si alguna terapia, alguna consejería espiritual no estaría de más. Bien, ¿cuántos hace
Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuántos hacen que no van al médico a los 6 meses más o menos que no van al médico? Levanten la mano quienes hace 6 meses o más que no van al médico. 6 meses. Helio. Claudia. Los estoy viendo. Y los que no ponen la pantalla van por omisión. Mirá, Inés, Gustavo. Wow. 6 meses, hay que checarse. Bien. ¿Cuántos hace 3 meses que no van al médico? O por lo menos que hace la última vez que fueron 3 meses. Mariela, bien. Están dentro del rango saludable. Mirá, Carmen, Adriana. Si Adriana, vos que vas a la salud. ¿No? A ver, los que, exactamente, los que no han ido a consultar a un nutricionista. ¿Alguna vez alguno fue a consultar a un nutricionista? Seamos honestos. ¿Eh? No, no fueron. Liz, a ver, qué bárbaro. Muy bien. Bueno, yo creo que anótense los que... sí, Claudia, que querés hablar, no te escucho. Estás hablando sin micrófono, habilítalo. He ido al nutricionista, el tema es hacerle caso al nutricionista. Eso está muy bien. Pero por lo menos lo primero hay que ir, después obedecer. Bien. ¿Vieron cómo la espiritualidad se hace práctica? Si no es práctica, no funciona. Y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, y les prometo que no fue así con Guillermo, porque en realidad las señales del cuerpo también son señales del poder superior. Esa parte que habla desde lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de mí, te dice una señal: che, está funcionando mal la cachila, la bicicleta está oxidada, y te hace... cuando va dando vuelta, ¿no? Como la puerta, cuando la abrís, que cruje. Bien, nuestro cuerpo manda señales. Y es un signo de salud espiritual, muy claro, cuando yo empiezo a atender esas señales que mi cuerpo envía. Cuando empiezo a mirar esas señales que me da el cuerpo como señales de mi emociones. No cuidamos nuestras emociones. Nos exigimos mucho. ¿O soy yo solo el que lo hace? ¿Ustedes ya se dejaron de exigir en demasiado? Yo sigo. Los que me conocen de cerca saben que con el trabajo me exijo y me exijo, y a veces ando con unas ojeras así por acá. Y mi cuerpo me da señales, me da la cabeza. Y descansá, Fernando, me dice mi cuerpo. Y es espiritualidad, atender a mi cuerpo y cuidar mi espíritu. ¿Cuánto hace que no escucho música? La música que me gusta. Y es atender el alma, es atender el gusto. ¿Cuánto hace que no voy al teatro, al cine, que no leo un libro, que no me doy media hora para descansar y estar conmigo mismo en paz? Sonia, sí, ¿quieres hablar? Te escucho. No amagues, Sonia, si no vas a hablar. Así que dale, habla. Poné tu micrófono y contanos de tu cambio, que sé que es hermoso. Encontrarme, ahí esté, ahora sí. Bueno, estoy acompañada, por eso tenía el micrófono cerrado. Bueno, lo de las cosas que estás hablando es importantísimo todo. Sí, mi cuerpo se ha enfermado también en todos estos años del devenir con los problemas de las adicciones. Y bueno, y no levanté la mano hoy porque hace justo una semana de que tuve un chequeo. Es importante. Muy bien. Bien. A esperar los resultados y hacerle caso. Acá tienes el acompañante. Ya sé. Qué bien. Muy importante lo que estás diciendo, hermoso. Realmente estoy muy atenta, escuchando y aprendiendo, como siempre, porque es un proceso que es, como tú dijiste, para toda la vida.
y solo por hoy estamos bien, y estoy feliz de transitar este camino porque realmente ha sido un aprendizaje muy importante para nosotros, entender todo lo que estamos viviendo, y la espiritualidad, que para mí es muy importante, es lo que más me ha ayudado. No. En este ser gracias. Superior, que dejo todos mis días en sus manos. Muchas gracias. Gracias, Sonia, y a cuidarse. No me vengan aquí con que son grandes espirituales y no van al médico, no se cuidan la boca, no se dan descanso, no escuchan música que les guste. ¿Saben? Les voy a dar envidia. Yo, con 56 pirulines que tengo, 56, me propuse una meta. Aprender a andar en rollers. Ya tengo los rollers, patines, y ya tengo también mi instructor, y ya estoy haciendo las primeras incursiones dentro de mi casa. Es un deporte de caída, pero el gusto de andar arriba de patines me lo estoy sacando. Y eso es espiritualidad. Adriana, habías levantado la mano y después está Nilda. Te escuchamos, Adriana, y después en Nilda. Bueno, hola, buenas noches. Yo solamente aportar que desde que vos me conociste y al lugar que llegué, era una persona y trabajando en los grupos y la espiritualidad y todo aquello a lo que ingresé por exigencia en realidad, luego lo continué, que va a ser 2 años, por necesidad. Porque lograr sentir la necesidad de compartir con los compañeros que hablan el mismo idioma, tienen el mismo dolor, el corazón está partido y así es como llegamos, encontramos en ese lugar el apoyo que necesitábamos. Y lo que logré junto a todo este, todo lo que nos has enseñado y de lo que estás hablando y que es tan importante para el alma, yo lo que quería decir es que logré poco a poco, y todavía me está costando, pero que mi cabeza esté donde están mis pies, porque estaban muy separados. Y la preocupación y la codependencia, que es una enfermedad y que no lograba detectarla y que era tan grande, por suerte y con mucha ayuda y tratando de mejorar y poner toda la voluntad, necesitaba de todo eso que poco a poco fui aprendiendo y que a veces tengo mi miedo y mi tendencia a recaer en nuestra enfermedad. Pero que sigo y ahora sí me estoy dando la oportunidad de bailar, cantar, todo junto a mi nieta, que es el tesoro que tengo, pero que hasta hace un tiempo no tenía ganas de nada de eso. Y ahora puedo decir que he logrado tener una mejor calidad de vida. Y creo que eso es más que importante. Porque también me ha servido hasta laboralmente para compartir con los seres que me rodean, para dejar de juzgar, para ayudar, para saber escuchar, y saber entender que cada uno en su corazón lleva algo que lo lleva a actuar de determinada manera y que no todo el mundo puede llegar a un grupo como el que llegamos o a tener la ayuda como para poder enfrentarlo. Así que yo solamente quería aportar esto porque para mí ha sido fundamental. Es como que estoy sanando, aceptando, y tratando de brindar a los demás con la mayor honestidad posible y transparencia mi vivencia para que así les sirva a los demás y tengan el dolor
pero que sientan que ese dolor nos sirve para también quizás ser mejores personas, quizás nos ayude a ser más solidarios, sepamos entender la ira o esa rabia de alguien que tenemos al lado, pero que no podemos pensar nada diferente, porque ¿qué sabemos que les pasó? Lo practico a diario, laboralmente, personalmente, trato de hacer lo mejor posible. A veces, ya digo, me cuesta tratar de seguirlo, pero bueno, la verdad que he logrado, gracias a todo el apoyo, un gran cambio. Por lo menos tengo la cabeza donde están los pies, el corazón donde tiene que estar, y tratando de transmitir a todos que se puede, que podemos cambiar, que tenemos un ser superior que nos ayuda, y tenemos, Adriana, un ser... ¿Te puedo pedir no, que redondees? Sí, y que tenemos un ser que solamente nos ha traído a este camino, que es el de tratar de recuperar. Gracias. Bien, el tiempo está siendo bastante tenaz, pero no quiero dejar sin la palabra a Linda. Por favor, que seas breve, así puedo redondear las ideas, que estamos muy sobre la hora. Vamos a ser breves, el tiempo es acotado, se acaba este enorme espacio, que hoy fue todo un triunfo, ¿no? La cantidad de personas que estamos hoy acá. Bueno, no, tenemos un excelente programa de prevención y calidad de vida, que llevado a la práctica junto con la espiritualidad, nos proporciona herramientas, ¿no? Como para salir adelante y sanar. La autoestima es algo que nosotros recuperamos en este camino, y siendo atenta a lo que tú hablabas de las emociones y las enfermedades, logramos, bueno, en el combo, ¿no? Con los principios y la espiritualidad, hacer que pongamos en práctica y recuperemos el autoestima, ¿no? Y con ello, la calidad de vida. Es importantísimo, porque somos enfermos emocionales, y si no aplicamos las herramientas de manera que nos juegue a favor, corremos el riesgo de prolongar en el tiempo esto que de la codependencia, que no es nada fácil. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Cierro por acá. Gracias. Bien, para ir redondeando... gracias por la participación, pero para ir redondeando, el texto termina, los servidores de este grupo tienen el texto en español y portugués, así que lo pueden pedir a los servidores del grupo para compartirlo, si no, alguien lo puede poner en el chat, y así lo pueden bajar y tenerlos ustedes en su casa. Pero voy a leer la última parte del texto, que me da pie para poder cerrar la reunión de hoy, porque ya estamos sobre la hora. No me lo han dicho, pero Carmen, que es como un ángel de la guarda, me lo está anunciando en el chat. Entonces, para que no me corten, voy a ir cerrando. Y yo voy a leer esta parte final, dice: espiritualidad es caminar disfrutando de cada paso del camino, independientemente de lo que me esté sucediendo. Es atender mis emociones sin identificarme con ellas. Atender mis emociones sin que me identifique con ellas. No soy mis emociones. Mis emociones son una expresión de mí, pero no soy esas emociones. Entonces, puedo hoy estar enojado, pero no ser un enojón. ¿Eh? Si me instalo en la emoción, puedo volverme un enojón. Es atender mis emociones sin identificarme con ellas. Es cuidar mis pensamientos y mis palabras. Yo creo que gran parte de la codependencia sucede, como enfermos emocionales que somos, en nuestra mente. ¿Qué estoy pensando?
es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué estoy pensando? Principalmente cuando la mente se me va para el futuro. ¿Qué estoy pensando? ¿Realmente estoy pensando lo que necesito pensar? ¿Lo que me hace bien pensar? ¿O estoy dándole matraca a un pensamiento que se repite y se repite y se repite y se repite? Esto no va a salir, esto no va a funcionar. ¿Cuántas veces el pensamiento negativo lo tenemos? Bueno, espiritualidad es cuidar lo que estoy pensando. Y obviamente, de lo que esté pensando, surgen las palabras que estoy diciendo a los demás. Como al principio, el vecino que está enojado y nos insulta, bueno, ¿qué está pensando ese vecino? Bueno, ahora el texto me invita a pensar y a estar atento a lo que estoy pensando, a mis pensamientos. Puedo elegir qué pensar y puedo elegir qué no pensar. Es mi decisión. Es ser coherente y mantener mi autenticidad. Mi autenticidad, este que soy, así como soy. Es mantener esa autenticidad en todos los ambientes y en todas las circunstancias. La espiritualidad es abrazarlo todo. Abrazar todo. Y acá me da pie para el remate de esta charla con ustedes. Porque en realidad el abrazo es la clave para la vida. Es más, se habla de que abrazar a otra persona te devuelve minutos de vida. Lo que saben de las emociones humanas nos dicen que el abrazo es sanador, es curador, es realmente representante de una liberación. Cuando yo te abrazo, al mismo tiempo estoy siendo abrazado por ti. Estoy siendo protegido al mismo tiempo que te protejo. Rompe con la codependencia el abrazo. Quizás en los grupos deberíamos decir, ¿qué día soy? El primer día de mi nueva vida. ¿Cómo está cada mejor? Y después todo el mundo abrazarse. Podría ser una práctica que la sugiero. En Betania el abrazo es la base, el principio de cualquier cosa. Porque cuando me abrazan, se me rompen todas las emociones, surge lo que está dentro de acá dentro. Y surge el dolor, pero también lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de mí. Por tanto, los abrazos son incómodos. Y nosotros como buenos codependientes queremos tener todo ordenadito, ¿viste? Todas las cosas así. Tengo una amiga que amo pila, y esa amiga en su cuestión de control le fastidiaba hasta que los cuadros estuvieran inclinados. A tal punto le fastidiaba que ella llegaba a una casa, veía el cuadro torcido, siempre fijándose en los cuadros torcidos, y distraídamente iba y tic, movía el cuadro para que quedara derecho. ¿Pero qué pasa cuando nadie friega la cocina como la friego yo? Y queremos tener ese control de la cocina y ese control de la... Las cosas se limpian así, el café se prepara de esta manera. Bueno, si quieres cambiar, da un abrazo, permite que te abracen y después estarás un poquito más receptivo. Pero, miren la frase que tienen ahí adelante, si quieres cambiar, debes estar dispuesto a sentirte incómodo. Porque el cambio no es agradable. Si es incómodo, quiere decir de que está funcionando. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con la incomodidad? Nos ponen, no me gusta que me toquen, ¿no? Me pone incómodo eso. Bueno, precisamente lo mejor que te puede pasar, si estás incómoda, quiere decir que hay algo que está sucediendo que te está sacando del control. Entonces,
Cuando venimos a los grupos y me incomoda aquella persona que habla y usa muletillas y viste, y ahí va un viste, y viste otra vez un viste, ya lleva 58 vistes mientras está hablando una frase, y me pone impaciente, me demuestra que tengo impaciencia, terrible defecto de carácter. Pero esa impaciencia es la que tengo que trabajar. Esa incomodidad del cambio es lo que me hace bien. Por eso es tan importante una espiritualidad del abrazo. Una espiritualidad donde el otro deje de ser un desconocido para mi mundo interior y pase a ser parte de mi mundo interior. El otro no es un riesgo para mí. Mis hijos no son un riesgo para mí, aunque estén más allá de mi control. Mi marido, mi esposa, no es un riesgo para mí porque sienta diferente o porque hoy quiera hacer su vida y pueda salir y disfrutar y salir con sus amigas. O viceversa. Pero la espiritualidad del abrazo permite que esa desprotección, ese desamparo, esa desesperanza que tengo se abrigue. Entonces tenemos que aprender a abrazar y a dejarnos abrazar. Y aprender a abrazarnos, sabiendo que cuando lo hacemos, el mismo poder superior nos abraza. ¿Desde dónde? Desde lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de nosotros mismos. En Betania tenemos una frase cada vez que abrimos la puerta para los abrazos. Y la frase es: bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto. El lugar correcto no, porque estén en Betania. Puede ser cualquier lugar. El lugar correcto es ese lugar en el que me abro a los demás, en el que puedo ser yo mismo y en el que estoy dispuesto, abierto, atento, en confianza para ser yo mismo y no sentirme juzgado. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Bien, para finalizar les voy a contar una fábula y con esto todo el mundo a dormir después. La fábula dice lo siguiente. Un día se reunieron todos los defectos de carácter. Convocaba a la reunión el príncipe, el rey de los defectos de carácter, el odio. El odio llamó a esa reunión de los defectos de carácter y vinieron todos. Vino el egoísmo, el egocentrismo, el control, vino la mentira, vino la vergüenza, vino la venganza, vino la ira, vinieron todos los defectos porque el motivo de la reunión que convocaba el odio era tenemos que matar al amor. El amor nos... Voy a hablar en criollo antiguo. El amor nos está cagando la vida y los defectos no podemos ser. Y no puede ser que la gente viva por amor. O quiera el amor, o sueñe con el amor, o pretenda dejarse llevar por el amor. O sea que vamos a destruir el amor, guerra al amor hasta el final. El odio estaba realmente malo, con ganas de matar al amor. Bien, y los demás, el egoísmo y la soledad y el aislamiento, estaban todos prendidos fuegos y en la reunión empezaron a decir ideas para matar el amor. Pero el odio, que conoce muy bien al amor porque es como el otro lado de la cara del amor, ¿no? De un lado tenemos el amor, del otro lado el odio,
El odio que conoce muy bien al amor les dijo, no me tiren ideas aquí sobre la mesa. Quiero que vayan, apliquen sus ideas y los voy a convocar de nuevo a otra reunión y ahí me van a decir quién mató al amor. Muy bien. A la segunda convocatoria vinieron de nuevo todos los defectos de carácter. Entre tanto, en la primera reunión y en la segunda había estado un encapuchado, ¿no? Uno así, bien encapuchado, no se le veía la cara, oculto, ahí en silencio, no decía nada, dejaba que los demás defectos hablaran y contaran sus historias. Muy bien. En la segunda reunión, cada uno de los defectos fue contando lo que hizo para matar el amor. Y el egoísmo habló de sus actitudes egoístas y el egocentrista se puso en el centro y el vengativo hizo miles, pero ninguno pudo matar al amor. Y el odio estaba más enojado aún. Porque no es posible que nadie haya podido tener una buena idea, ponerla en práctica y hacer algo para que el amor se venga abajo. Hasta que el encapuchado, que nadie lo había percibido, se quitó la capucha. Y miró a todos y les dijo, yo soy el único que tiene la fórmula para matar el amor. Tan soberbio era que la soberbia aplaudía. Ese es de los míos, ese es de los míos. No sé quién es, pero seguro que es soberbio. Yo voy, tengo lo que hay que hacer para el amor. Es más, yo mismo soy la muerte del amor. Y todo el mundo quedó con intriga. ¿Quién sos? Se preguntaba. Y le preguntaron, ¿quién sos? Y con mucha calma y tiempo, porque si algo tiene este encapuchado es tiempo, con mucha calma y tiempo respondió, yo soy el aburrimiento. Y el aburrimiento, todos quedaron pasmados. Porque el aburrimiento sí que mata al amor. O si no lo mata, por lo menos lo anestesia. O si no lo mata, por lo menos lo manda a dormir una larga siesta. Y si no lo mata, por lo menos lo sucumbe en la desesperanza, en el desamparo, en la soledad y el aislamiento. Y no hay cosa más triste que un amor humedecido, lleno de dolor por el aislamiento. Y el aburrimiento, hacer las cosas siempre de la misma manera y no tener un pegue por ello, el aburrimiento de no controlar, el aburrimiento que me trae encontrarme frente al espejo y ver que tengo una vida y no sé qué hacer con ella porque se me pasó la vida aburrido, el aburrimiento puede matar el amor. Puede. Puede. Y hay muchos que por aburrimiento han vivido con el amor muerto adentro de sí, creyendo que no se merecen amar, creyendo que no son merecedores de amor de otra persona, creyendo que no hay un proyecto que el amor les entusiasme. Entonces, cuidado con el aburrimiento, porque todo lo que les dije, si ustedes no ponen una acción, si ustedes no se ponen una meta cortitita para esta semana, posiblemente el aburrimiento, poquito a poco, les mate la esperanza, les enfríe la fe
y la confianza la dejen del otro lado del puente colgante. En esa realidad actual, con una perspectiva chica, cada vez más enfocada, cada vez más creída de que tiene la razón y no ha hecho nada para cambiar. Así que, señoras, señores, jóvenes todos de la vida, hoy es el primer día de mi nueva vida si decido salir de mi aburrimiento, si decido romper mi rutina, si decido quebrar la incomodidad y enfrentarla y salir adelante y mirar con ojos de esperanza y de alegría, si decido bailar, si decido cantar, si decir lo que pienso, si decido hablar como pienso y si decido vivir como hablo y como pienso, el aburrimiento no podrá matar el amor, porque el amor está sembrado en cada uno de nosotros, está sembrado allá abajo, en lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Viene con las raíces culturales de mi familia, de mi pueblo, de la humanidad. Nadie está alejado de poder vivir en el amor. Que no crea por el aburrimiento que no tiene posibilidades. Entonces, como dice la oración de la serenidad, que seguramente va a cerrar esta reunión, que tengamos aceptación de lo que tenemos que aceptar con serenidad, que tengamos valor, coraje para cambiar lo que hay que cambiar. Y si te incomoda, no importa, cámbialo porque hay que cambiar. Y si no entendés, cambia igual, porque te dijeron que hay que hacerlo y tienen una experiencia avalada por la experiencia acumulada de los que han logrado vivir mejor. Cambia, aunque sea incómodo. Lo que seguro es que la incomodidad no es aburrida. Y si no hay aburrimiento, en la incomodidad hay posibilidades para la plantita del amor que está creciendo en nosotros. Aprender a pensar, discernir entre lo que debo y no debo pensar, discernir entre lo que hago, lo que debiera hacer, lo que no he hecho. Discernir sobre amar o seguir repitiendo las cosas de la misma manera para tener los mismos resultados. En nuestras manos está la posibilidad de voltear hacia el hombro y ver allí la mariposa volando, posada sobre nosotros. Serena 24. Y gracias por recibirme en este espacio de domingo. Gracias, Fernando, gracias. Muy hermosa nuestra domingueira aí. Y para agradecer as suas palavras, eu vou colocar aqui uma música bem curtinha, porque hoje você foi um pedacinho de sol na nossa vida. Só um momento, por favor, gente. Vamos ver se eu acerto aqui. Só um instante. Preciso abrir aqui atrás. Espera só um instantinho. Ver se eu consigo botar aqui. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Só um minutinho. Tem gente que tem milhas, mas não usa. Então deve fechar o vídeo, fechar a sua apresentação. Ah, bem, Sala. Sim, sim, Sala. Já la quito, já la quito. Sim, agora vamos compartilhar. Ver se eu acerto aqui. Acá está. Em tela grande.
De luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento, el agua en silencio, llovizna en flor. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría, solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juego, un libro de cuentos, árbol para trepar. Son pedacitos de brillo, ruiditos de bichos, la siesta, el calor. Son olorcitos a azar, caricias de abuela, azúcar en el pan. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Ay, si cierro los ojos, vuelvo a ver su rostro, a escuchar su voz. Y otra Deixa eu tirar lá, né? Só um minutinho. Uau! Uau, Rosa, como se chama essa canção de Marta? Pedacitos del Sol. Pedacitos del Sol. Gracias. É. Que hermosa canção. Eu sempre me atrapalho quando eu vou. Muito bonita. Muchas gracias. Essa música, ela traz para a gente a questão da natureza, a questão da gente voltar no tempo e valorizar o que a gente já teve, né? Mas sempre sendo grata ao que a gente pode ter daqui para frente. E hoje a gente é muito grata à presença do Fernando Frontan aqui com a gente, que não fez só a gente voltar no tempo, em algumas coisas que a gente que está buscando a nossa recuperação vinha fazendo, como também nos deu asas para a gente voar e buscar coisas novas, né? Principalmente trabalhando a nossa espiritualidade. Então, muita gratidão. Nós extrapolamos bastante o tempo, mas eu confesso que eu e a Lu não tivemos coragem de te interromper, porque estava muito bom te ouvir, muito bom mesmo te ouvir. Na próxima semana, nós vamos ter a Luciana Sartori fazendo a nossa Domingueira E. Então, ela vai falar sobre autorresponsabilidade, o que é e o que não é minha responsabilidade. Então, a gente espera vocês semana que vem. Agradeço muito a presença do Frontan. Que bom que fica gravado. Nós chegamos a ter 120 pessoas na sala hoje.
Alguns não estavam entendendo muito espanhol, mas dá para a gente rever, não é? E com muito carinho a gente se despede de vocês. Eu vou passar o microfone agora para a Luciana. Gratidão, Fantan. Foi muito bom te conhecer e estar com você aqui com a gente essa noite. Maravilhoso! Gracias. Gracias. Después nos van a pasar el link para poder ver la conversación. Así también la compartimos. Gracias. Gratidão, Fronta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por recibirme. Gracias por ser receptivos y poner buena voluntad. Gracias. Eu acho que não ampliou, né? Vou passar lá de novo aqui. Enquanto a Lu está colocando a oração, agradecer também ao Guilherme pela espiritualidade tão linda. Gratidão, Guilherme. Sim, linda, linda demais. E agradecer também, né, Rosa, a participação de todos, né? Essa interação assim, com o palestrante é muito interessante, enriquece muito a Domingueira, né? Nós temos feito isso um pouquinho no início. Quem entra cedinho, a gente sempre conversa um pouquinho. Como está o lugar onde você mora? Como você está? E aí, aos pouquinhos, a gente vai conhecendo todos. Então, eu gostaria de chamar agora a nossa querida Carmen Castro para fazer a nossa oração da serenidade e todos, né, possam abrir também o microfone para participar. Contenta por, por estar todos juntos y con la sugerencia de que nos vayamos a dormir. Está tendo uma microfonia, alguém está com dois aparelhos ligados, tem que tirar o som de novo. Vamos lá? Carmen, por favor. Para que nos vayamos a dormir con el firme propósito de hacer cambios, con el alma llena de alegría, por saber que podemos cambiar, vamos a rezar esta oración que es tan sabia y tan sensata. Yo aseguro... Dios de gloria, mi amor, uno mi corazón, para que juntos possamos fazer, Gratidão. 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 Gratidão.